Hello, hello, welcome everybody. Welcome, Gabriel. Welcome, Stephanie. Gabriel, hello, hello, welcome, Herbert. Hi, Herbert, Hello, welcome. teacher. Good evening, JC. Okay, darling, also. Good night. Good evening, good evening. Batman, Good I'm sorry. evening. Excuse me, JC. Sorry for the confusion. It's Herbert, darling, Laura, welcome. Karina, hello, welcome. Andrea, Miss Castaneda, welcome. Welcome, everybody. Welcome, okay? So let's begin with the class. We are going to watch a video be before we start in the platform, right? In the platform. Later, I will pass the attendance list, right? Luego paso la listado de asistencia. Siempre van a disculpar que me conecto 1 o 2 minutos tarde porque estoy con el otro grupo y a veces me hacen algunas preguntas y me paso ahí de. Pero por eso les compenso a ustedes con unos 2 o 3 minutos después de las 10. Así que perdón que a veces los dejo. Yo sé que algunos de ustedes quieren conectarse exactamente a las 9, ¿verdad? Pero no pueden porque estoy yo con la otra clase. Entonces, van a disculpar esos 2, a veces hasta 3 minutos que me he pasado, pero es porque estoy con el otro grupo, ¿ok? Miguel. Teacher, voy saliendo. ¿Puedo estar de oyente? Of course, claro que sí. No problem, Thank you, Miguel. teacher. Thank you, No teacher. problem, no problem. Yes, ok. Solo me avisa cuando esté en casa, si es que llega a tiempo, ¿verdad, Miguel? Para. Dale participación, ¿sí? Ok. Good. Now we're going to start with section 5, right? Este día vamos a comenzar con la sección 5. Tengo otro mensaje aquí de oyente. Karina. Okay. Permítame anotarlo, Karina. Ok. Sorry. Miguel Ángel, ¿verdad? Oyente. Y Karina Rodríguez, oyente. Ok, good. Muy bien, Good evening, Mari. Y ya les tomé la asistencia, Gabriel. Y Karina, ya les tomé la asistencia. Ok, let's start, right? I teacher. can. Oh, yes. Yo Yes, paso Mari. la asistencia por No, casualidad. no, 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 no. Okay. Easy, easy, relax, no problem. No Okay. problem, right? Ya voy a pasar la lista, yes? Ok, Darling con un poquito de sueñito, ¿verdad? No hay problema, a esta hora ya hace sueño, Darling. No se preocupe, Es desde que antes. no he dormido más de 24 horas. Oh, sorry, perdón. Ya no se Sí, preocupe, ya, por lo ya menos. llevo como casi las 30 sin dormir. En Navidad y en Año Nuevo sí le van a dar descanso, por lo menos, Darling. No, Ah, trabajamos propio. bueno, por lo menos vamos a conseguir lo de los estrenos, ¿verdad? Sorry, Vale. sorry, Darling. Ok, now, let's start, right? Let me see. Ok, it's charging, right? Good. Objective. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the United States and Canada, right? Vamos a aprender sobre algunos deportes en Estados Unidos y en Canadá. Look at the video, please. Let's watch the video. Pay attention. Oh, sorry, I have the commentary, right? Por aquí tengo comentarios. Mari, right? Mari says, in elementary school, I play soccer in the sea. ¿Ah? Solo que aquí sí es con A, ¿verdad, Mari? Okay, teacher. But that, good example. Thank you. And thank you for your cooperation. Thank you very much. Siempre les agradezco muchísimo que me pongan comentarios porque así sé que entienden el tema. ¿Okay? So, let's watch the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary.
Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Notice that when we use go, right, we can say go bike riding, or go hiking, go ice skating, go swimming, go skiing, etc., etc. But you don't say go to swimming, go to skiing. No, no, no. Elimination of the preposition to, right? And then we have the four seasons: spring, primavera, summer, verano, fall or autumn, otoño, and winter. Winter, the characteristic is snow, right? En nuestro país, la característica de del invierno es lluvia. Pero en ese país, Estados Unidos y Canadá, pues ellos tienen nieve. Okay, continue with the video. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers. Okay, very good. So you see, I play soccer, I go swimming, I play football, right? Football, Argentina, okay? And basketball, okay? Well, remember that in United States, soccer is football, right? And, well, in El Salvador, for example, that's okay, Carolina, no problem. Welcome to the class. Yes. Okay, in El Salvador, we say football. Well, in all the world, right? En todo el mundo, pues, solo en Estados Unidos dicen soccer, right? Y el fútbol que aparece aquí es el fútbol americano, that we say American football, right? Mm-hmm. Okay. Let me see. Who likes to go swimming? ¿A quién de aquí le gusta ir a nadar? Go swimming. Who's a good swimmer? Veamos, ¿quién es un buen pececito? Come on. I don't believe. No creo que nadie pueda nadar, ¿no? Come on. Bien, profe, aquí tiene una sirenita. Darling, okay. Carolina. Ah, Carolina. Yo también, profe, a mí me gusta. Ah, nice. It's nice, right? I used to go to Ilopango Lake and swim for a kilometer. Yo solía ir al lago de Ilopango a nadar un kilómetro, right? Descansando. Y luego, ya creo que a la edad que tengo, creo que ya no mucho. A lo más unos 100 metros, quizás. But it's good swimming, it's really nice. Es el deporte más completo, ¿no? Okay, who plays football here, right? ¿Quién juega fútbol aquí? Vamos a ver, who plays football? Yo. JC, okay, nice. Gabriel. Okay, nice. Fernando too, right? Sí. Excellent, nice, congratulations, right? And last time I heard you play also basketball, right, Fernando? ¿Cómo? You also play basketball, right? No. No, soy... no, no. Mm-hmm. No, futbolista, dicho. No basketball. No basketball. No. Ah, okay. Es que me pareció verlo con un uniforme de los Lakers. No era usted. Sí, sí, tengo una camisa. Ah, en una clase estuve así con los Lakers, sí. Cuando me uní. Ah. La gorra y la camisa. Ah, pero su deporte es fútbol. Sí, soy futbolista. Okay. ¿Y juega en algún equipo en El Salvador? Sí, teacher. ¿Cuál?
Ahorita estaba en Atlético Marte. Ah, oh, excelentoso. Pues lo vamos a ir a ver al estadio de Cucatlán cuando juegue contra la Alianza, oiga. Sí. De pronto ahora ya termina el contrato, pero a ver qué sale, a ver qué dice Dios. Primero Dios. Llámelo de la Alianza. Okay. ¿Y de dónde es original usted, pues, Fernando? De acá, teacher. También de aquí. Ah, vaya. Pensé que era extranjero, dije yo. No, no. Viene? Sí, muy bien. Excelente, lo felicito. So, you see, so Fernando plays football, right? What is your position, Fernando? Defensa central. Ah, excellent, nice. De tener los goles, ¿verdad? Detenga sí. Todos los goles, solo cuando juegue con la Alianza y déjense meter un golito ahí. Aliancita, teacher. I'm kidding, son bromas, son bromas. Okay, let's continue, right? Next video, next video. Next video. The next video is about WH question, right? Ya vimos las preguntas de información, ¿se recuerdan? Pues vamos a verlas otra vez, ¿verdad? Y vamos a practicar una conversación. Practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting, right? ¿Cómo usar las preguntas de WH en la vida real? ¿Sí? Okay, let's go and watch the video, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay. So, in this conversation, they're using WH question words, right? Look. What do you do in your free time? Notice what is the question word, do is the auxiliary, you is the subject, and do is the main verb, right? Notice that here, do is as an auxiliary and also as a main verb, right? Vean que el do está como verbo auxiliar y también como verbo principal, ¿no? Okay. And next question word, what sports do you like? What sports do you like? So what sport? What is the question word? Do is the auxiliary. You is the subject. And like is the verb. Notice that here we can have I, you, my friends, my brothers, and then the verb, right? Also another question here is, when do you play these sports? When is about time? Do is the auxiliary, you is the subject, and play is the verb. Remember this, four parts. When is the question word, cling. Do is the auxiliary, cling. You is the subject, cling. And play is the verb, cling. So we have four parts, right? Remember, four parts, okay? Let me see, I have a message. Elizabeth, teacher, de oyente, okay? Sorry, Elizabeth, espero que se recupere. Give me a second. Elizabeth Rivas, oyente. No problem. Ya le tomé la asistencia también, Elizabeth. Tranquilita, oiga, que se mejore. Sopita de pollito, teacher. Limonada, oiga. Ajá. Teacher, iba a preguntarle si había pasado la asistencia. No, tranquila, Cindy. Es más, ya le voy a poner, a usted le voy a poner asistencia, una estrellita aquí. Gracias, teacher. Ok, good. So, look at this information question word, right? Ok, let's continue with the video. Permítame. Aquí tengo otro mensaje. Ah, aquí estoy yo también, Azucena.
de oyente o participante, Azucena? Participante. Excelentoso. Es más, ya le puse también asistencia a usted, oiga. 2 puntos extra por estar pendiente ahí, Azucena. Ok, let's continue. Watch the video, please. Permítame que... Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response. I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is, who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb do. After that, the subject you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb, so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner. And practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay. And let me see if I have some commentaries. Yes, of course. I have some commentary here. Let me read it. Let me read the examples here. I love this. Herbert, nice. Look, he says, what sports do you play? I play ping pong. And who do you play ping pong with?
I play with my nephews. Nice. I would like to play with you, Herbert, because I also like ping pong. Nice. I love this sport. Good. And then I have another commentary here. It says, Mari again. He teaches us to ask interrogative questions, example. Okay. What do you do in your spare time? Answer, I love sport. Good. Mari, come on. Good example, right? But do not forget that I is all the time with capital letter, right? El sujeto I siempre va con mayúscula, ¿oye? Okay? Y siempre hay que usar puntuación aquí nada más. Pero está, su oración está perfecta. Nice. I like it. Good, nice. Les agradezco, Herbert y Mari. ¿Nos podría enseñar cómo es que funciona la discusión? Si siempre hay que hacer ejemplos. No, it's not necessary. No. It's like this, okay. Es así, mire. Usted imagínese que está tomándose un cafecito, ¿no? Con pancito ahí. Y de repente usted empieza a hablar de deporte, hablando de Argentina o de Francia, ¿no? Ahí de repente se pone usted a hablar con alguien, ¿no? Entonces, esto es así. Usted se pone a hablar, ¿no? Y dice, bueno, aquí el tema no es, va, pero realmente son de nada. El tema aquí no es deporte, no es hablar de los vecinos. El tema aquí es dar ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, Herbert y Mari nos han dado ejemplos. Entonces, el tema es este. ¿Va? Y si alguien, va, por ejemplo, alguna vez, no sé si les he comentado, ¿verdad? Y yo puedo seguir con la discusión, podemos hablar aquí, ¿verdad? Irnos a los penales aquí con los comentarios, ¿verdad? Entonces, o ustedes, digamos, supongamos que Herbert puso, she don't like, entonces otro le puede decir, hey, mira Herbert, fíjate que no es she don't, es she doesn't. Ya, entonces, pueden hablar entre ustedes, aquí ustedes mismos se pueden responder, ¿verdad? Sí, es como una discusión, por eso se mire cómo dice aquí, discussion. Sí, no es evaluado, esto no es evaluado. Pero para una discusión se necesitan dos personas. Y a podría veces ser. Solo uno está. A veces, sí, a veces solo uno está. Pero todos tienen acceso a esto. Todos tienen acceso a esta plataforma. Entonces lo ideal sería que en su tiempo libre usted ponga un comentario, el otro ponga otro. Ya. Y bueno, yo cuando tengo tiempo le reviso acá, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de discusión, ¿cuál sería? Sería estos ejemplos del WH question. Bueno, por ejemplo, supongamos que yo estoy voy a este video, porque aquí hay un montón de videos, ¿verdad? Sí. En todos los videos puedo comentar. Entonces en este video veo, y hay unos comentarios aquí, quiero ver quién dijo. Herbert, ¿eh? ¿Qué dice Herbert? Veamos. What sport do you play? I play ping pong. Who do you like to play ping pong? Look. Voy a contestarle a Herbert. Porque a mí me gusta jugar ping pong también. Herbert, I like play ping pong too. Creo que se escribe. Ping pong. Okay. Ping pong too. Sobre su comentario, ¿no? Yes. Entonces, puedo hacer esto o puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a agregar el comentario. Submit, ya le comenté. Pero yo quiero poner mi propio ejemplo aquí, entonces, al post. Y aquí le puede poner un título, ¿eh? El título podría ser WH question, ¿verdad? Te quiere, ¿verdad? WH question. Esto para otros niveles, ¿verdad? Si ustedes... Es como un chat, ¿no? Como un chat. Entonces yo digo, I love to play chess. A mí me gusta jugar ajedrez. I also play Monopoly with my family. Yes. Vaya. Y si alguien pone ahí, teacher, ¿verdad? Porque yo aquí
dice que es el teacher que está comentando, ¿verdad? Que dice submit, ¿verdad? Lo puedo cancelar. Y aquí está, mire, follow this post. Seguir este post, ¿ve? Ah, ya. Y también alguien me comentó ahí, me puso anónimo. Anónimo. Ah. Anónimo 503. ¿Qué pasa si me equivoco? Yo me doy cuenta y... Lo corrige. Puesto submit, puedo corregir. Sí, veamos aquí. Ya, yo ya lo puse, ¿verdad? Entonces, mire, aquí le puse el tema. En el caso de Herbert y Mari no le han puesto tema, pero es opción de cada quien, ¿verdad? Entonces, híjole, la regué aquí. A esto, voy aquí. Y luego le puedo corregir, quiero ver. Veamos. No se puede borrar, permítame. Dice que yo intenté eso. Después logré ver y aparece un edit, y ahí sí se puede. Pero ahí está, mire. Edit. Va, entonces, I play chess. Digamos, me equivoqué, ¿verdad? Aquí. Sí. I play chess. Le puse así sin la S, ¿va? Sí. Y entonces digo, no, le voy a corregir. Y update post. Ah, okay. Lo que quiero, ¿va? Sí. Y ya le corrijo, ¿va? Correcto. Sí, este es mi comentario, pero creo que el de otro creo que no puedo corregirlo. Déjeme ver. Nunca he probado. Vamos a ver. All post. Creo que solo puedo replicar. Vamos a ver el de Herbert. Quiero ver si le puedo... Sí, no me deja. No me deja comentar porque él le hizo comentar, ¿sí? ¿Verdad? Así funciona esto. Por eso yo siempre les digo, pongan su comentario, ¿verdad? Ah, okay. ¿Por qué? Porque esa es otra forma de practicar. Y sí, tienen la oportunidad porque ustedes ya manejan el tema. O sea, y ustedes ya vieron el video, ya saben cómo trabaja el presente simple. Yo ya les di unas clases sobre esto. Ya vieron el básico 1. Ya hay como una base para que ustedes se desenvuelvan. Practicando, y no solo aquí, si en el grupo de WhatsApp también pueden interactuar, sí. Para eso es el grupo, ¿verdad? Sí. He visto que algunas veces ustedes se ayudan entre ustedes con la plataforma. Esa es otra forma de interactuar, ¿verdad? Algunas veces yo le doy la información en español, pero otras veces pongo good morning o algo ahí. La idea es practicar, ¿verdad? No hay problema. O si algún día quieren ustedes, mire, teacher, yo grabé esto, ¿qué error este? Grábenlo y mándenmelo, yo estoy ahí para ayudarlo. Ahí está una bebé. Sí. Ok. Sí, ahí da. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Esto, y otra cosa también, aprovechando. Aquí hay un recurso. Aquí abajo ya van a ver dónde que está esto. Ya no me acuerdo, déjame ver. Decía ayuda. Inglés corporativo. Ya se me olvidó dónde está. ¿Qué es el recurso? Es que es un libro de gramática que está por aquí, permítame. Wow. No sabía. Permítame. Eso. Por aquí está, déjeme ver. No me acuerdo dónde está. Sitio web, veamos. Pero hay un libro, ¿quieres aprender? No es este. No, ya se lo voy a buscar, Okay. Pero decía ahí, ayuda. Inglés corporativo, no. Me deja entrar aquí. Bueno, no me acuerdo, pero ya lo voy a buscar, ¿sí? Okay. Catherine, no tiene audio, Catherine. Ok, solo escriba en el chat, lo vamos a poner. Dicen a recosarte. Perdón. Recosarte por su. Vaya, es que estoy contestándole a Catherine López. Regálenme unos segunditos. Hoy sí la escuché, ya la escuché. Sí, ahora sí. Sí, vaya, muy bien. Gracias. Teacher, solo voy a ser yo oyente. Ah, está bien. Gracias. Sí, ya me acordé. Es en otro programa el que está esto. Siempre en inglés corporativo, ¿verdad? Pero
Sí, no, a ustedes no les aparece en la plataforma. Bueno, perdón. Pero igual, si ustedes necesitan, meten unos libros virtuales. La vez pasada les mandé un diccionario, ¿verdad? La vez pasada les mandé un diccionario, ¿lo recibieron? ¿Un diccionario virtual les mandé? ¿Lo recibieron? Yo no, profe. A mí nunca me caen los links ni nada de eso. Ay, hombre, lo siento, Carolina. ¿Y por qué? ¿Por el teléfono o por qué? Pues no sé, yo siempre me meto así normal metiendo el código y la contraseña. Pero no, usted está en el grupo. Carolina, sí. Usted está en el grupo. ¿No? Sí. ¿Y ahora no recibí un video de una canción? Bien, ese sí. Ah, vaya, pues así los envío. Ah, bueno. Vaya, entonces se los voy a mandar ahora. Vaya, está bueno, profe. Mandar un diccionario. ¿Quieren que les envíe un libro básico de inglés? No puedo decir el nombre por derechos de autor, pero sí, se lo voy a mandar. Yes. Vaya. Pero léanlo. Porque este diccionario se los mandé hace como 2 semanas. Diccionario. Y aquí estoy escribiendo el nombre del libro, que no puedo decirlo, ¿verdad? Por derechos de autor. Vaya. Y Karina ya está aquí, dice, muy bien, ya voy a pasar la asistencia. Y me tiraron un mensaje, dice, el manual está en el tablero superior, teacher, sí. No es que es otro manual, hay otro manual. Sí, aquí aparece, dice, déjeme ver. Es que es un recurso bien bonito. Instructor, Student Manual, dice, quiero ver si es este, vamos a ver. No sé si es este. Ah, bueno, este es otro. Este es otro, ¿verdad? Pero este es lo mismo que vemos aquí, miren, en las clases, ¿verdad? Sí, ya les entendí. Sí, pero no es esto al que me refiero yo. Esto está magnífico, es decir, esto es lo que estamos viendo, miren. ¿Ve? Pueden consultarlo muy bien, pueden bajarlo inclusive. Por aquí creo que hay una opción para bajarlo, ¿verdad? Pero bien, gracias por la información. Esto también ayuda muchísimo. Vale, uy, me salí. Permítanme. Vaya, sigamos, porque si no, nos barre la noche aquí ya. Ya se me fue a la mitad de la clase. Bueno, ok, let's go to the presentation. ¿Hay alguna pregunta extra, chicos? No, vaya, solo voy a abrir aquí la presentación y de ahí nos vamos a atender el listado de asistencia. Ahí está. Ok, Andrea. Present, teacher. Ah, ok, welcome. Azucena, ya le tomé asistencia. Brian. Present, teacher. Welcome. Carolina, ahí está. Cindy, ahí está. Present, teacher. Damaris. Darling, ahí está. Estel, ya la vi. Fernando también. Gabriel. Present, teacher. Okay, good. Amari también ya la vi. Asistencia. Herbert, ahí está. Karina, ya le tomé asistencia. Janet. Present. Ok, welcome. Jefferson. Jefferson Alexander Cruz. JC, ahí está. Yulisa. Yulisa Guadalupe. Present. Welcome. Stephanie, ahí está. Catherine López, ahí está. Kevin. No. Laura, ahí está. Merly. Ok, Miguel Ángel ya está. Elizabeth Cortés.
Me parece que está oyente Lisa de Cortés, ¿verdad? Sí, bueno. Presente. Ok, good. Y Elizabeth, Sandra Elizabeth también, ¿verdad? Vanessa Gabriela. Present, teacher. Good. Y Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Good. Vaya, todos tienen presente a excepción de Damaris y Jefferson y Kevin. A Merly también. Merly, ¿no está por ahí, Merly? Kevin. Jefferson y Damaris. Va, estos son los únicos. Teacher, a mí no me mencionó. Pero sí, ya está. Ah, ok. No te preocupes, solo todos tienen asistencia, a excepción de Damaris, Jefferson, Kevin y Merly. Si se presentan por ahí, si me los ven más tarde, me les dicen. Ok, now. Today is December 15, right? 15 de diciembre, híjole, casi es Navidad. Pero hay algo que me entristece, que casi terminamos el curso, el martes de la otra semana, ¿verdad? Solo terminando esta clase, solo nos quedarían tres clases ya. Bueno, hay que ir preparando panes con pavo para celebrar la despedida el martes, ¿verdad? Ok. Simple present WH questions and conversation. I love sports. The objective, aquí dice sección 1, pero sección 5. By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. ¿Cómo usar preguntas de WH? Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life. Además, vamos a practicar una conversación para ver cómo esto de las preguntas de información se practica en la vida real. Okay, class, listen. What are the information questions? Las information questions, o también se llaman así, miren, se llaman WH questions. WH questions, así se llaman, ¿ves? O information questions. Tienen estos dos nombres. Permítame, hola, profe. Solo estoy de oyente, sí, Kevin, Kevin. Okay, thank you, Kevin. Thank you for report. Kevin Josías, oyente. Good. Muy bien. Solo tenemos tres ausentes. Desde 27, desde 27, buena asistencia tenemos. Ah, ok, very good. Thank you. Good. ¿Por qué se llaman WH question? Porque todas comienzan con WH, 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 todo. Hasta este, solo que al revés lo tiene, ¿verdad? HW. Ok. ¿Y por qué se llaman information question? Porque a diferencia de las preguntas de sí y no, por ejemplo, yo le digo, do you like pupusas? Yes, I do. No, I don't. Do you live in Cujucuyo? Yes, I do. No, I don't. Entonces usted solo responde o sí o no. Entonces es una pregunta cerrada, ¿ves? Pregunta cerrada. Nada más que sí y no. Sí, no, sí, no. ¿Ya? Pero en cambio con las preguntas de información, no, es lo contrario. Aquí son preguntas abiertas. ¿Dónde vivís? Where do you live? I live in San Salvador. I live in a house. I live with my family. ¿Cuántas respuestas pueden haber para esa pregunta, no? Entonces, la respuesta es abierta, ¿sí? Ok. Y usamos todas estas palabras. Miren, what, where, when, etcétera, etcétera. What does it mean? What is for things, para cosas, que sean abstractas o concretas. Who is for people, para personas. Where is for places, para lugares. When is for time. Tic, tac, para tiempo. Whose es para posesión. Who's this book? ¿De quién es este libro? ¿De quién es este libro? Who's this book? Usted usó whose. Why es para razón, para reason. Which is choice, opción. Cuando a usted le dan a escoger, ¿verdad? ¿Qué sabor de gaseosa le gusta? ¿La Fanta o la Coca? Which soda do you like? ¿Fanta or Coca? Bueno, yo no le recomiendo ninguna porque son químicos muy fuertes. Hace poco limpié los bornes de mi batería, del carro, usando Coca-Cola, por cierto. ¿Eh? No es broma. Imagínense lo que hace en el estómago, pero bueno. Si a usted le gusta la soda, pues. Which.
soda do you like? Fanta or Coca-Cola? Mm-hmm. Which is an option, right? Whom is for people, pero como objeto, ¿sí? Y how es para forma o manera, ¿sí? ¿Qué tamaño, qué edad, qué col, cuántos, cuánto, how many, how much, etcétera? Usamos el how. ¿Ok? Good. How to use the simple present information question. Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. We have WH word, auxiliary, do, in this case, subject, verb, and complement, right? But basically, it's four parts. Pero básicamente hay cuatro partes. WH word, auxiliary, subject, and verb. WH word, when. Auxiliary, do. Subject, you. And verb, play. Four parts. When. Cling. Do. Cling. You. Cling. Play. Cling. Cuatro partes, right? Four parts. Okay? Y fútbol, pues, es un complemento. Es ahí puede ir o no puede ir. No es importante. When you use WH information question with does, we refer to third person singular, right? Aquí no estamos refiriendo a tercera persona singular. He, she, it, o cualquier nombre en singular. ¿Okay? No se lo olvide, porque vamos a hacer un ejercicio. Solo vamos a usar el does con he, she, it, y con cualquier singular. ¿Entendido? Si aquí aparece en plural, entonces vamos a usar do. Por ejemplo, when do my brothers, ¿sí? Mis hermanos. Si aquí es un plural, entonces do. Pero si es singular, por ejemplo, he, my friend, my dog, my house, lo que aquí aparezca que sea singular, vamos a usar el does. ¿Okay? No se les va a olvidar. Vamos a hacer un ejercicio. Ok. Then, let's start with this, right? Here we have this example. What do you need? What does she want? Right? It says new bags. Es una pregunta que una mujer jamás va a decir que no. ¿Qué es lo que quiere ella? Carteras nuevas. Sí. Especialmente en Navidad. ¿Hay alguna chica en este grupo que diga no a esa pregunta? No, todas dicen sí. ¿Quién? ¿Quién no quiere carteras? Yo, Stephanie. Va, Stephanie, yo le iba a mandar una vez. Bueno, ni modo. ¿Y zapatos, Stephanie? Ahí sí. Tiene como 20 pares, me imagino. Tiene más, ¿verdad? Ok, no. Por ahí no, sí. Por ahí así, ¿verdad? Ahí está el muñecazo. ¿Hoy lo bañó, Stephanie? ¿Está bañadito? No, está haciendo mucho frío hoy. Mucho frío, ay, pobrecito. No se bañó, pero siempre olé riquísimo, ¿verdad? Ese ay, olor. Ay, sí, eso sí. El olor a bebé es fantástico. Ni ella se baña. Oiga, ay, Batman. ¡Qué malo! Batman, no lo llame esta noche, Batman. Hay que se pierda. Ok, let's continue, right? Why do they want... Ahí le van a ir a dejar carbón a la casa. Carbón al patio, le va a ir a bailar el diablo. Ok, what do they want that suit? ¿Por qué quieren ellos? Do they want? Look, why does she like? Why does, you know, she like? Again, we have four parts, right? Why, cling, do, cling, they, cling, want. Four part, right? The same here, look, why does she like? Good, let's continue, right? What color do you want? Black. What size does he need? ¿Qué tamaño necesita? Extra large. Which sweater do you want? ¿Cuál suéter quieres? The green one. Which shoes does she like? The black ones. Aquí en el caso de one, está sustituyendo al sweater. En lugar de decir the green sweater, digo the green one. El verde, ¿verdad? O cuando digo once en plural, ¿verdad?
en lugar de decir los the black shoes, digo the black ones. ¿Ok? Baby. Baby. Amy. Hey, baby. Yeah. Yeah, yeah. Goodbye, baby. Miren los ojitos, va. Okay. Now, any question about this? ¿Hay alguna pregunta acerca de estas preguntas? ¿Preguntas sobre las preguntas? ¿No? Ok. Sí sabemos cuándo usar el, por ejemplo, este, ¿ve? ¿Cuándo usar what? Cuando queremos preguntar sobre algo, ¿no? Who, cuando queremos preguntar sobre quién. Where, sobre dónde. When, sobre tiempo, ¿sí? Tiempo. O what time, si quieren decir what time. O when. Whose es para posesión. Why es para una razón, motivo. Which es opción. Whom es para personas también, pero como objeto. Y how es para manera o forma, ¿verdad? No se lo olvide eso. Ok, let's go to one exercise. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Ok. Complete the questions where, right? Todas estas preguntas las vamos a completar con where. Look, vamos a pedir a mi asistente, ¿verdad? Que me ayude aquí a leer esta pregunta. Where do your parents work? Thank you, Dino. So, where do your parents work? Four parts, look, cuatro partes. ¿Sí? Where do your parents work? Cuatro partes, ¿sí? Y todo con llevar where, ¿ok? Let's begin. Vamos a empezar preguntando. Andrea, please. Andrea, number one. Tell me. Mande, espérame. María's dijo, brother, number two. Number two. Dice que me sal. Ah, ya, yeah, ok. Andrea, en todas vamos a usar where. Ajá, sería where go shopping. No, okay. go Maria Bird shopping. Ajá. Andrea, do or does? Do or das, o das me dijo, ¿verdad? Mm-hmm. María's brother, brother is singular. Das, 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 porque son, ajá. Is singular, right? Where does? Este, quiero ver, seguiría el sujeto, ¿verdad? Ajá. So, María's brother. María's brother. Go shopping. Brother, go shopping, right? Okay. Andrea, ¿por qué dijimos que no se puede poner go shopping? Porque, ay, no me acuerdo, pero la vez pasada me lo explicó que no se podía tampoco en profesiones. Aquí está el das. Cuando aparece el das, usted no va a poner works. Goes. Goes, no, no. Okay. Thank you very much, okay. Andrea. Now, next one, Azucena, please. Number three. Azucena? Miss Pérez Flores, presentarse a la cabina. Okay, so Brian, please. Brian, tell me, Brian. Okay, where does her friend
No, no. Well, that's your friend. Study English. Study English, right? Que va con mayúscula porque los nombres de los lenguajes se ponen con mayúscula. Where does her friend study English? Thank you very much, Brian. Carolina, please, number four. Sería, where do you eat at lunch? Where do you eat? Lunch, right? Thank you very much. Next one, please. Number five, right? Number five. Okay, who's next? Cindy, please. Sería where do they listen to music? Listen to music. Sería. Sí. Mire, mire, mire. Cling. Está correcto. Más que correcto. Thank you very much. Thank you, teacher. No, thank you. Come on, no me. El teacher no importa aquí. Aquí Cindy lo hizo súper bien. Okay. Where do they listen to music? Next one, please. Number six, right? Okay. After Cindy, who's going to help me? Darling. Sería where does, ¿verdad? Robert and Eric, ¿es singular o plural? Es plural. Ajá, so, do or that? Sería do, ¿verdad? Do. Where do? Y llevaría exercise. No. Sería no. Siempre do Robert and Eric. Yes, yeah. Robert and Eric. Ajá. Y de ahí llevaría el exercise. Exercise. Cling. Correct. Thank you very much. Let me see. Oops. What is next? Sister word, right? Okay, who's next? Esther, right? Esther, number seven, please. Where does his sister work, right? Cling, thank you very much. Good, next one. ¿Y ves si hay una más? No, ya no hay. Ok. Good. Fernando, please. Where does your brother do the laundry? Your brother do or does? No. No, ahí está ya. Ahí ya está el verbo, ¿verdad, Fernando? Sí. Entonces sería do o das. Das. ¿Recuerdas? Bueno, sería do. Do. ¿Por qué, Fernando? Porque ya está el verbo. Ya está el auxiliar, ¿verdad? Claro. Ok, excelentoso, Fernando. ¡Cling! Good. That's it. Right now, class, repeat after me, please. Repeat after me. Everybody, repeat. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Go shopping. Where does her friend study English? Study.
right? Good. Where do you eat lunch? Where do they listen to music? No se le olvide que listen siempre lleva la preposición to. Es una regla. Siempre va a llevar to. Okay? Continue. Repeat after me. Where do Roberto and Eric exercise? Where does his sister work? Aquí me faltó una R, pero usted ya sabe qué va. Where does your brother work? I'm sorry, where does your... Perdón, así se en los chambres, va. Where does your brother do the laundry? Aquí es your brother, ¿verdad? Perdón, por el pozo ahí. Okay, now let's go to the next exercise. Good. Vaya, presten atención. Ahorita nos quedan unos 7 minutos, digamos, porque le robé unos 3 minutos. Así que voy a explicar esto, pero presten atención súper bien. Ahorita, concentración total. Sé que algunos quieren irse a la mimir ahorita, pero quiero así la 1000% de atención. Ya dijimos que las preguntas de información llevan 4 partes, ¿verdad? WH word, what, where, when, who, etcétera, etcétera. Y ya dijimos que después va el auxiliar, do o does. Después va el sujeto, que puede ser Pedro, María, Juan, Antonio, mi libro, mi casa, mi perro. Puede ser lo que sea, el sujeto. Y por último va el verbo. Son 4 partes. Pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Es esta, miren. Cuando usamos who, y ese who es un sujeto. Miren, veamos la pregunta. Who visits your uncle en la unión? ¿Quién visita a tu tío en la unión? ¿Qué estoy preguntando? Estoy preguntando quién realiza una acción. ¿Y cuál es esa acción? Visitar. Entonces estoy preguntando, ¿quién visita? ¿Quién es el visitador? No sé quién es esa persona, por eso lo pregunto. Por eso pregunto, ¿quién es? Ah, la respuesta es, my father does. Mi papá, el que visita a tu tío, ¿verdad? Entonces, ese papá es el sujeto. Y ese, por eso es que yo estaba preguntando. My father is the subject, ¿verdad? Estaba preguntando quién es el que realiza esa acción. ¿Quién es el visitador? Oigan bien, ¿quién es el visitador? Me puede poner solo my father. Sí, puede decir my father. My father. ¿Cómo puede preguntar, do you live in San Salvador? Yes. Solo puedo decir yes. Pero para hacer una pregunta gramaticalmente completa, yes, I do. Igual aquí, my father does. My father does. ¿Sí? Pero usted puede contestar my father solamente, no se preocupe. El lenguaje no es cuadrado, ¿no? Usted puede salirse del problema. Uh-huh. ¿Ok? Y esa es una de las formas, miren. Por ejemplo, otra forma es, how old are you? ¿Qué edad tiene usted? I am 20, I am 50. Ok, 50 years old, puede decir. O solo puede decir 50, 50, y ya. Entonces, pero tiene que recordarse que la estructura gramatical completa es así. My father does, ok. Sí, buena pregunta. Hay que buena pregunta. Completo. Sí, diría yo, en un ejercicio gramatical, en un examen, por ejemplo, usted conteste completo, ¿verdad? Pero si usted está hablando con alguien, no es necesario. Sí, vaya. Ahora vamos al segundo caso. Ya vimos que aquí no usamos el auxiliar, miren. Y le agregamos una S al verbo. Pero aquí estamos usando el auxiliar. Y el verbo no lleva una S, miren. Es más, hay un fulano ahí en medio, ¿ves? Your father. Hay un sujeto. Pero ese your father podría ser my brother, podría ser my friend, podría ser Pedro, María, Juan, cualquiera. Pero hay un fulano. Arriba no hay ningún fulano, pero abajo sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en que la segunda oración estamos preguntando quién recibe la acción. ¿Quién es el objeto? En este caso, ¿quién es el visitado?
¿Quién recibe esa visitación? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Mm? En este caso es mi tío. Mi tío es visitado, ¿sí? Entonces quiere decir que ese mentado tío es el objeto de la acción. ¿Sí? Vaya, vean la estructura. ¿Sí? Y en esta pregunta, oigan bien lo que pregunto. ¿Quién visita a tu tío? ¿Ok? Y en la segunda pregunto, ¿a quién visita tu tío? En la uno estoy preguntando, ¿quién hace la acción? ¿Quién es el visitador? Y en la segunda estoy preguntando, ¿quién recibe esa acción o quién es el visitado? El visitado, ¿ok? Entonces, cuando el who sea un sujeto, como en el primer caso, entonces eliminamos el auxiliar. Miren. Y le agregamos una S al verbo, ¿ve? ¿Ok? No se usa ni el do ni el does. Cuando la pregunta es sobre el sujeto. Y siempre use la tercera persona singular. ¿Sí? En este caso, visits. Veamos un ejemplo. Who does live here? Si yo quiero preguntar, ¿quién vive aquí? Está incorrecto porque aquí estoy usando el does, miren. Y no se debe usar el does, ya dijimos. Y aquí, who live here? Está incorrecto. ¿Por qué? Porque el live no lleva una S. Tiene que llevar una S. Sí, tiene que estar en la forma de la tercera persona. Aquí sí está correcto, miren. No estoy usando ni el auxiliar y ya le agregué una S al verbo. ¿Sí? Vale, voy a robar dos minutitos más. ¿Sí? Ok, entonces, nosotros debemos determinar si estamos preguntando sobre quién hace la acción o sobre quién recibe la acción. Y dijéramos, excepción es solo con who. Sí, es solo con who. Con otros, como con what, where, when, ahí sí, ahí no aplica esto. Solo aplica con who, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Esther me dijo que tiene una chica de 8 años, me dijo, ¿verdad? 10 años, va. ¿Cómo se llama la princesa, Esther? Otra vez, recuérdeme. Fernanda Camila. Oh, qué lindo el nombre. Fernanda, vaya. Thank you. Bueno, en estas navidades, pues viene Esther y le va a dar a su hija unos $10, digamos. No sé cuánto le da ahí de regalo, pero digamos que $10. Entonces, yo sé que Fernanda recibió $10, pero no sé quién se los dio. ¿Sí? No sé quién realizó la acción de dar $10. Entonces, vengo yo y pongo, who gives Fernanda $10. ¿Quién le da a Fernanda $10? No sé quién es. No sé quién es el que realiza la acción, ¿sí? Entonces pongo aquí Esther das. Entonces en este caso Esther es el sujeto porque ella es la que está dando el billete, ¿verdad? ¿Ok? Ahora yo quiero preguntar quién recibe el dinero de parte de Esther. Entonces en la segunda pregunta voy a preguntar quién es la que recibe el dinero. Entonces voy a hacer esa pregunta. Miren, who does Esther give the money? ¿A quién le da dinero Esther? Entonces no estoy preguntando quién es el que da el dinero, sino que estoy preguntando quién es el que recibe el piso. No el que da el piso, sino el que recibe el piso. Entonces, si yo quiero preguntar quién da el piso, pongo who visits, who gives, who takes, who goes, etcétera, ¿verdad? Y si quiero preguntar quién es el objeto, entonces en ese caso uso el auxiliar y pongo un sujeto aquí, ¿ve? Que puede ser Esther, your father, Pedro, María, Juan, aquí puede ser cualquiera, ¿sí? Y luego el verbo, ¿sí? Para terminar, porque esta es una cosa un poco difícil de entender. Por eso que estoy usando solo español, para que no me entiendan bien.
Cuando el who es un sujeto, usamos esta estructura. El verbo con una S y sin el auxiliar. Cuando el who es un objeto, uso el does y uso el sujeto, otro sujeto cualquiera, y un verbo. ¿Sí? Con el sujeto, esta estructura. Con el objeto, esta estructura. ¿Sí? Any question? ¿Alguna pregunta? Yes, the answer, la respuesta correcta en who does live here sería who does live here. Es que fíjense que hay verbos transitivos y hay verbos intransitivos. ¿Qué quiere decir esto, Herbert? Que hay verbos como live que no tienen un objeto. Uh-huh. Por ejemplo, yo no le puedo decir yo te vivo a ti. No puedo decir eso. Yo vivo a mi hermano. Yo vivo a mi computador. No puedo decir eso. También el verbo go. El verbo go es intransitivo. Yo no puedo decir I go you. Yo te voy a ti. No, en inglés no puedo decir. Otro verbo intransitivo, Herbert, es arrive. Arribar o llegar. No le puedo decir I arrive you. Yo te arribo. Son verbos que son intransitivos. ¿Qué quiere decir intransitivo? Que no tiene objeto. Es decir, que la acción no recae en algo. ¿Ok? Uh-huh. Los verbos transitivos, como visitar, por ejemplo, el verbo visitar es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque hay un objeto. Yo puedo decir, yo te visito a ti, pero no le puedo decir, yo te voy a ti. ¿Sí me entiende? Entonces, no podemos hacer un ejemplo usando el das con el verbo live. No podemos. Who does live? Okay. Yeah. Ajá. Solo sería who lives here. ¿Quién vive aquí? ¿Sí? O sea, no podemos usar este ejemplo. ¿Qué otra forma podría decirse para decir usar ese? Vaya, dígame usted un verbo. Vaya, dígame un verbo y yo le voy a decir si es transitivo o es intransitivo. Pero yo quisiera decir siempre eso. ¿Quién vive aquí? Entonces no lo puedo decir. No lo puedo decir porque es un verbo intransitivo. Es decir, no tiene objeto. O sea, esto que está aquí, mire. ¿En español aquí, mire, se puede decir? No, en español sí. Es otro rollo. En español, punto y aparte, ¿verdad, Herbert? Ahí. Pero en este caso, no. Si yo me recuérdese. Permítame un segundito, Herbert. No se le olvide esto, que es bien importante. Solo con who, con what, where, con todos los demás, ahí no hay discusión. Estamos hablando del who, sí, pero sí, quiero sí, que me dé un verbo, un verbo transitivo. Yo le voy a decir si es transitivo. Deme cualquier verbo, hay un montón: hablar, correr, caminar, jugar. Hay un montón de verbos. Uh-huh. Dígame uno. En español, bueno, yo lo voy a traducir. Teach. Enseñar, va. Hagámoslo con enseñar y ahí terminamos la clase. Los que quieran pueden retirarse, no hay problema. ¿Verdad? No se preocupen. Solo le doy este ejemplo a Herbert. Los demás pueden retirarse, especialmente Darling, que está súper cansada, ¿verdad? No hay problema. Solo le explico esto a Herbert y terminamos la clase. Yo también quiero ir, profe. Está bien. Ah, no. Si quieren, sigamos hasta las 12 de la noche. Vaya. Ay, ya me perdió por estar hablando tanto. ¿Cuál era el verbo? Teach. Muy bien. Entonces, who teaches your son? ¿Quién le da clase a tu hijo? ¿Quién le enseña a tu hijo? Who teaches your son? Okay. Teacher Gomez. ¿Verdad? El teacher Gomez le da clase a tu hijo. Ah, okay. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el que hace la acción? El teacher Gómez. Él es el que enseña. Sí. Pero antes de hacer la pregunta, yo no sabía que era él. ¿Quién es el que le da clase? Por eso hago la pregunta. Es decir, la pregunta es porque yo no sé. ¿Va? Entonces, estoy preguntándole, ¿quién le da clase a tu hijo? ¿Va? ¿Quién es esa persona? Entonces, me contesta, el teacher Gómez. Él es el que hace la acción. ¿Sí? Vaya. Y en la otra, who
Does. Does. Teacher Gomez. Teacher Gomez. Gomez. Teach. 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 ¿Por qué? Porque ya estoy usando el does, ya dijimos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a quién le da clases o a quién le enseña el teacher Gómez? ¿Cuál es la respuesta? My son. My son. Entonces, my son. ¿Qué es my son? ¿Es un sujeto o es un objeto? Sujeto. No, no, no. ¿Quién es el que recibe las clases? Son. My son. El hijo es el que recibe, él es el objeto. ¿Sí? ¿Y quién da las clases? Teacher Gómez. El teacher Gómez es el que hace la acción y el hijo es el que la recibe. ¿Ok? Uh-huh. Igual aquí, miren. O sea que. ¿Quién visita? La... Solo termino, perdamos un segundito. ¿Quién visita? Mi papá. Él es el sujeto. ¿Quién recibe la visita? Mi tío. Él es el objeto de la visita. ¿Quién da el dinero? Esther da el dinero. ¿Quién recibe el dinero? La hija recibe. Que sea verdad, no sé si me está escuchando ahí. ¿De verdad él lo tiene? Sí. Sombra. Vaya, entonces, ¿quién le enseña a tu hijo? Este teacher Gómez es el sujeto. ¿Y quién el teacher Gómez le da clases? ¿Quién le enseña? Al hijo. Y él es el objeto de las clases, ¿sí? Sí, perfecto. Ah, ok, muy bien. Entonces, para terminar, Herbert, cuando yo hablo del, quiero preguntar quién es el sujeto, uso el who, no uso auxiliar y le agrego una S o una ES al verbo. Cuando yo quiero preguntar quién es el que está recibiendo la acción, ¿sí? Entonces ahí sí uso das y uso el verbo sin la S, miren. Y siempre pongo un fulanito ahí, ¿ve? Siempre va a haber un fulanito porque en este caso hay otro sujeto. Porque si este es objeto, debe haber un sujeto, ¿no? Entonces ahí va a aparecer alguien, un Pedrito, un Juan, el que sea, pero ahí va a aparecer, como aquí, ¿ve? Está your father, ¿ve? ¿Sí? O en el caso de Esther, ¿va? Aparece Esther. Siempre va a ser, aparecer otro sujeto en esta posición. ¿Ok? ¿Sí, Herbert? Es un poco complicado de entender porque en español lo usamos diferente. Sí. Bye. Teacher, o sea que siempre se va a hacer das cuando se, sí, se hable. No, si es singular, sí. Ah, sí, siempre sí. Se va a conjugar si es singular o plural. Sería da o das. Do or das, en el segundo caso. Sí. Ok. Si aquí fueran dos profesores, diría, who do the teachers teach? Entonces no usaría das, sino que usaría do. Porque este sería plural, ¿ya? Ah, sí, ya. Pero en el primer caso siempre va a ser, aunque sea plural la persona que enseña, siempre va a llevar la S, siempre. Cuando el who sea un sujeto, ¿ok? Okay. Good. Thank you very much. God bless you. Have a good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night.